Todas las fortalezas templarias han caído una tras otra ante las fuerzas del rey Jaime II. Cantavieja, Castellote, Villel. Y dentro de pocas horas, Monzón. Señor, esto es el fin. Vamos a pelear. Somos pocos. Estamos exhaustos y hambrientos tras 7 meses de asedio. Pero solo peleando podemos defender nuestra inocencia. ¿Qué puede haber más amargo para los templarios que ser acusados por los propios cristianos de herejía? El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, ha sido quemado vivo. La calumnia y la avaricia medran mejor que las peores hierbas. Ahora somos asediados por el rey Jaime II de Aragón, a quien no hace ni 3 años prestábamos 10.000 marcos de plata. Perdonadle, señor. Perdona también al Papa Clemente, que publicó esa ignominiosa bula, Pastoralis Preeminenciae, que condena la orden del Temple a la exterminación. Pero no fue él quien la ideó, sino el depravado rey Felipe el Hermoso de Francia. ¿A él? No le perdones. Sus hipócritas acusaciones no ocultan sino la ambición de hacerse con nuestras riquezas. ¡Comendador! Si dais vuestra licencia. Adelante, mi buen Dalmau. Apresuraos, comendador. Las tropas de ataque del rey Jaime están disponiéndose en formación de asalto. Se está fraguando un ataque inminente. Desean intimidarnos, provocar nuestro desaliento, nuestra rendición. Señor, al mismo ritmo que menguan nuestras fuerzas, aumentan las del enemigo. Partal de Luna, procurador de Aragón, ha hecho venir gentes de todo Aragón y Lérida. Poco vamos a poder hacer contra las máquinas de asalto que han traído de Zaragoza y Huesca. Lo sé, amigo Dalmau. ¿Cómo está la moral de nuestros hombres? Todos juraron defender la orden hasta su muerte. Y todos son conscientes de que ha llegado el momento. ¿Cuánto tiempo podremos aguantar? Destino el de estos hombres. Para abandonar el pecado de este mundo. Todos ellos juraron guardar votos de obediencia, de pobreza y de castidad cuando ingresaron en la orden. Para ser pobre. Todos aceptaron someterse a los rigores de la regla de San Bernardo. Con el fin. Una vida de ascetismo, de disciplina castrense, de renuncia. Hermano, ¿queréis ser siervo y esclavo de la casa y renunciar a vuestra voluntad para hacer lo que os ordene vuestro comendador? Sí, sire, si esto complace a Dios. Os admitimos a todos los favores de la casa. Todos quisieron vestir esos mantos blancos, símbolo de pureza y valor. Todos estos hombres han llevado con orgullo sobre sus bravos corazones la cruz roja y patada que nos otorgó el Papa Eugenio III. Y ahora muchos van a perder la vida en una guerra de cristianos contra cristianos, hermanos contra hermanos. Los siglos venideros no podrán sino recordar con asombro aquella época heroica. Tras la primera cruzada, cuando 9 valientes decidieron convertirse en monjes guerreros para
para ayudar a conservar Jerusalén y defender a los peregrinos que acudían a visitar los santos lugares. El Papa Balduino les concedió el derecho a dormir en el Templo de Salomón, con lo que pasaron a llamarse Caballeros Templarios. Desde entonces la Orden del Temple se hizo imprescindible en todas las empresas de la cristiandad, igual en Oriente que en Occidente. ¿Qué hubiera sido de la península ibérica, del reino de Aragón, de la Extremadura de Teruel, sin los Caballeros Templarios? Luchamos al lado de Alfonso el Batallador, de Ramón Berenguer IV. Hasta 36 castillos templarios llegamos a poseer en aquella edad de hierro. ¿Acaso se hubiera vencido en la batalla de las Navas de Tolosa? ¡Dios! ¿Qué ha sido de este mundo? ¿Cuántas veces tienen los poderosos que aprender de los humildes? Los habitantes de la villa reconocen todo lo que han recibido de estos muros: asistencia espiritual, defensa militar, colaboración en la agricultura. Para muchos este castillo es un lugar mítico. Cuando niños, oirían contar las historias de esta fortaleza. Cómo en ella se custodió la famosa espada tizona que perteneció al Cid y que les fue confiada a los templarios por su hija Cristina. Cómo nuestro gran maestre de la orden, Guillén de Monrodó, custodió aquí la minoría de Jaime I, recién traído de su cautiverio en Francia. Y cómo Monzón se llenó de comitivas de nobles que acudían desde todo el reino cuando se celebraban cortes de Aragón. Pero la fortuna es una rueda que no deja de girar. Y hoy, aquellos niños, que tal vez soñarían muchas noches con llegar a ser caballeros templarios, están ahora afilando sus armas para escribir con sangre la historia de los últimos días de la Orden del Temple. Peñíscola, el más fuerte emplazamiento templario de Occidente. Una austera fortificación cisterciense que parecía inexpugnable. Se rindió apenas sin resistencia. Poco tiempo ha permanecido bajo el poder de los templarios. Hace apenas 15 años que la permutamos por la plaza de Tortosa a este mismo rey que hoy quiere prendernos. Peñíscola, el emblema de las posesiones del temple en el Mare Nostrum, escrutando severamente el mar, como buscando noticias de los santos lugares. Peñíscola. Tortosa. Como mantenía su tradición de sede románica templaria desde hace más de 150 años. Recuerdo la última vez que salí de esta ciudad maravillosa, entre el Mare Nostrum y el Iberos Flumen. Su actividad bulliciosa como cruce de caminos, como puerto principal del comercio con Saracusta, con Gardeñ y con los puertos orientales. El rey Jaime I, tan ligado a Monzón desde su niñez, residió allí y la engrandeció. Tortosa y Miravet. Feudo que poseíamos desde la época de Ramón Berenguer IV. Miravet se ha perdido no hace ni 3 meses. Y con ella han caído las encomiendas de Horta y Ascó, toda la Tierra Alta. Se han perdido el tesoro y los archivos de la Orden de la Corona de Aragón que allí se guardaban. Todo se derrumba. Grandes imperios caen y se deshacen en polvo para ver nacer otros, que
a su vez volverán a desmoronarse. Peñíscola, Tortosa, Miravet, Gardeny. ¡Qué poder el de Gardeny! La nobleza donó a Gardeny tamañas riquezas que fue posible extender la orden y abrir nuevas encomiendas en Corbins, en Barbens. Alguna vez pensé terminar mis días apaciblemente en este castillo, pero ha llegado la hora de que el temple sea uno de esos imperios que se deshacen en el tiempo como la arena se escurre entre los dedos. Y no se toca nada, ni restos de ellos, ni de sus pertenencias. Permanecieron allí hasta febrero de 1997, cuando las obras de restauración de la iglesia supusieron su desaparición. Dicen los montisonenses que cada 24 de mayo se aparece el comendador en el castillo, vestido de blanco y con rostro ensangrentado, dando fuertes gritos que conmocionan las estancias de la fortaleza, demostrando la gran injusticia cometida contra el temple.